Ok. Bueno, me parece, la verdad, un tema bastante innovador. De hecho, el kéfir es parte de la gastronomía, judía, ¿no? Forma parte de la comida libanesa. No se había abordado, creo, el tema antes, porque es algo así como tal vez el homólogo de nuestro pozol en términos culturales, ¿no? De nuestro pozol de cacao. Yo creo que la única parte en la que yo podría observar algo, tratándose de en términos generales, el contenido creo que está cuidado, me parece un video que es dinámico, me parece bien la contextualización, la parte histórica, el intercambio de voces. Tal vez nada más hay un área de oportunidad para poder mejorar, dado que es un video de divulgación y va dirigido a estudiantes de bachillerato. Es la parte donde se habla de la glucólisis, ¿no? Porque creo que les hemos dejado, y hablo les hemos, en los procesos formativos, en el sentido de que a veces han quedado algunos vicios al momento de leer las vías. Uno de ellos que observo, por ejemplo, es decir, el NADH, el NAD, cuando, pues bueno, estamos hablando de moléculas que, pues es NADH, recordemos que es el NAD reducido, y el NAD se tiene que complementar con el NAD oxidado para poder visibilizar el proceso de oxidorreducción. Tal vez hacerlo un poquito más amigable en la parte de la explicación de la glucólisis y sobre todo el último paso, que es la parte de la fermentación, pudiera ayudar mucho para que cumpliera su cometido de divulgación. Porque me parece que va muy interesante, generando mucho interés. Bueno, para mí no hay ningún problema, ¿verdad? Yo he dado bioquímica ya desde hace más de 15 o 20 años. Y entiendo perfectamente bien el lenguaje, pero cuando nos topamos con esos 2 minutitos donde hablan acerca de la vía metabólica, ¿no? Es cuando nos topamos nuevamente, hagan de cuenta como con el Harper, con el Leninger, con el Trudy McKee, y entonces es donde podemos tal vez tener un ejercicio en el que, pues bueno, alguien sí, pues vea la vía. Diga, pues que qué interesante, no le entiendo mucho, pero qué interesante, y ya después vuelva nuevamente a hacer conexión con el final. Eso creo que sería mi única recomendación, que tal vez pudiera mejorar esa parte, en la parte donde está la glucólisis, y hablar de que existe un conjunto de reacciones químicas que se dan, ¿no? Al interior de la célula, o sea, más genérico, ¿no? Y que reciben el nombre de glucólisis, que. Pues, pero antes de mencionar glucólisis, decir que son un conjunto de reacciones químicas que se dan en la célula y que además cuando se dan, se pueden dar en presencia o estas reacciones o cuando no hay oxígeno, porque lo que ustedes están hablando es un proceso de fermentación. Entonces recordemos que aquí considero que es fundamental hacer esa diferenciación, ¿no? El proceso de la ausencia de oxígeno, las condiciones anaerobias o aerobias, ¿no? De allí, todo lo demás me parece que está muy bien. Creo que la parte que tiene que ver con la perspectiva de género, creo que se atiende muy bien en el equilibrio y el balance de las intervenciones. Eso sería como mis apuntes. No sé, maestro, si usted tiene algún comentario o alguno también de sus compañeros algo para poder sugerir. Yo iba a comentar algo en la parte de, bueno, hacen como una referencia a que es magia. Creo que allí tal vez podrían decir que no es magia, más bien como que es ciencia, ¿no? Tal vez para no quedar con esta parte de que, bueno, quedarse con la idea de que es magia, ¿no? O es como magia, tal vez, como que cambiarle ahí tantito la forma en la que se menciona, ¿no? De que el proceso es mágico. Más Lo que bien pasa así es que como. tal vez habría que precisar que para la cultura era considerado un proceso mágico. O sea, en términos de temporalidad, pero que ahora se ha descubierto que es un proceso que está sostenido por un fundamento científico, ¿no?
Creo que Sí, eso sí. sí. ¿Por qué? Porque sí, creo que es válido, tal vez, porque cuando se lee la literatura y se remontan a esos tiempos, pues en realidad era lo que pensaban, porque no tenían muchos elementos ellos de dónde hacerlo y nace de una parte básicamente del empirismo, pero bueno, o de conocimiento empírico. Pero sí, o sea, pero sí puntualizar, ¿no? Para la población que inicia con la producción de kéfir, esto era considerado un proceso mágico, ¿no? De hecho, ahí Samantha, adelante Samantha, nada más déjame terminar. Creo que por ahí también creo que mencionaron de que si daban la fórmula o cómo se hacía, pues eran sancionados, ¿no? Porque pues a lo mejor pudiesen haber sido considerados como los elegidos para tener esta bebida. Adelante, Samantha. Gracias, profe. Sí, de hecho es parte de la leyenda y en la literatura sí lo menciona, ¿no? Que si daban, si compartían el secreto, la magia se perdería por completo, ¿no? Entonces, tal vez lo que podríamos arreglar en esa parte es decir, ahora con el tiempo se sabe que este proceso mágico es una, no Que era sé. considerado mágico, ¿sí? O se explica a través de la ciencia, ¿no? ¿Así? Ok, pero sí, entonces para que lo anote. Sí, y no sé cómo vean también la parte de cuando hablan de bacterias. Tal vez ahí no les llevaría, creo, ni 3 segundos el mencionar que, pues que no todas las bacterias son patógenas, porque, bueno, tal vez ahorita todos aquí a este nivel sabemos que no todas las bacterias causan enfermedades, pero tal vez en un nivel de preparatoria todos tenemos la idea de que las bacterias son malas, ¿no? O las asociamos con enfermedades. Y pues en esta parte tal vez hacer el énfasis, ¿no? De que pues hay bacterias que también son benéficas, ¿no? Incluso para nuestra salud. Y la parte de conclusión, además, ahí vi que no tenía el acento en la, solamente eso serían las observaciones. De ahí todo lo demás me pareció muy bueno. Y la parte final donde van pasando el kéfir también se ve muy bien. Muchas Sí. gracias. Yo sí tengo una preguntita de rápida. Es Adelante. que de video, o sea, sin contarlo como la parte de créditos, tenemos como 7 minutos con 48 segundos, creo. Y a lo demás, para llegar a 8 minutos con 2 segundos son créditos. Entonces, como tal vez se tengan que añadir o algo así, algunos segundos, nos recomiendan que mejoren la parte de la glucólisis, no explicar el proceso y solo mencionar, por ejemplo, de manera general que existe un conjunto de reacciones químicas que se dan en ausencia de oxígeno, tales como, y ya no explicarlas, o sea, mencionarlas de manera general, o si nos recomiendan que también se pueda explicar, pero de una forma más simple. Samantha, que es, mira, puedes hacer las dos cosas en poco tiempo. Poner la lámina de la glucólisis y así como tú lo dices, ¿no? Existe un conjunto de reacciones químicas, ¿no? Que ocurren en el citosol de la célula y que se pueden dar en condiciones aerobias y anaerobias. En los procesos de fermentación, por lo general son procesos anaeróbicos, ¿no? Que se denominan glucólisis, ¿no? Todas estas reacciones son mediadas por unas moléculas que se denominan enzimas y ya. O sea, creo que con eso, pero poner la lámina y poner la lámina y ponerla a la célula, eso me parece bien, porque es un acercamiento. Pero ya no explicarlo, fíjate que eso sí me parece interesante. ¿Por qué? Porque cuando te decía que luego como para mí siempre ha sido un desafío la ciencia bioquímica en el sentido de la construcción del aprendizaje en el otro, como profesora. Cuando yo leo los libros, siempre traigo un problema personal con los libros, porque pareciera que los libros de bioquímica te los escriben como te los redactan como para que nunca aprendas, ¿no? Ahí es donde se dice que la ciencia es excluyente, ¿cuál incluyente y universal? Entonces, ahí de repente sentí como que otra vez estaba hablando, les digo el trudima aquí. Ustedes, pues efectivamente, tienen una formación científica, pero el ejercicio es una cápsula de divulgación, ¿no? Entonces sí, lo pudieses hacer más sencillo. Creo que me parece que contiene suficientes elementos que le dan sentido al proceso biotecnológico, ¿no? Y sustento. De acuerdo, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, pues entonces el siguiente equipo, por favor. Y después, ¿quién seguiría, maestro Vladimir? Para que no nos...
Paremos. Y estén listos. Maestro Brady, ¿me escucha o no me escucha? ¿Aló? Sí, doctor, el Ah, bueno. siguiente equipo va a ser. Es que le digo que ya a estas alturas estoy pensando, no, ya quedó usted Habías dicho desmayada. que elegí el equipo de Lisa, de no, Sí, pero ahorita va a ¿cuál pasar el es de Erika, ajá, pero voy a mencionar quién sería el siguiente para que el estén siguiente, preparados. Samantha? Para que también ya esté listo. O sea, ese me asumo que ya está listo, el de Elizabeth. Sí, profe, ya puedo presentar si gustan. Nada más dame un minuto, Guillermo, para que veamos cómo sigue después de ustedes y te preparen. Vale, Sí, el muchas siguiente gracias. va a ser el equipo de Álvarez Jaramillo, Espino Gómez, Gómez Gutiérrez, Gutiérrez Montejo, Sánchez Hernández y Velázquez Farrell. Ok, Para excelente. que Bueno, se ahora preparen. adelante, muy bien, gracias. No sé si no tiene sonido, pero yo no escucho nada. No sé si soy solo yo. ¿Usted, alguien más escucha o solo soy yo? Yo no escucho nada. ¿No? Ok, entonces por ahí hay que darle lo del sonido. Gracias. Compártanlo como ventana, mejor, chicos. Ah, ok, gracias. Ahorita lo hago. ¿Ya se escucha? No. No, no se escucha. ¿Desde dónde lo estás presentando, Guillermo? Desde mi computadora, pero no sé por qué no se escucha el audio. Creo que hay una parte que se activa ahí en la parte inferior, porque una vez me pasó a mí que dicen como que compartir audio o algo así. Chéquelo. Ustedes que saben más de eso, por cierto. Una pregunta es al equipo que hizo la cápsula del kefir. ¿Quién consume kefir? ¿Ustedes? ¿Les gusta la comida libanesa? Yo. ¿Les Yo gusta la comida libanesa? Sí. me gusta mucho, sí. Ah, es Y deliciosa. Sí, claro. sí. Listo. Y de hecho, cuando mencionaba lo de que es una comida judía, Sí. de hecho, mi bisabuelo paterno salió huyendo de la Segunda Guerra Mundial y era judío, pero nadie de la familia sabe nada de él y no consumen esa comida, pero como que yo he intentado acercarme un poquito a esas raíces tantito. Y he investigado bastante del kefir y lo encuentro muy interesante. Si algún día va a la Ciudad de México, luego le doy una recomendación. En el centro de la Ciudad de México hay un restaurante de comida libanesa. Buenísimo, buenísimo. Los dueños son libaneses. Nada más déjenme que me acuerde cómo se llama porque no me acuerdo. De Pero acuerdo, cuando yo llego para gracias. allá, me toca ir a comer por allí con un amigo que es libanés. Y sí, muy, muy agradable. Un sabor muy particular, ¿no? Es otro sabor, es otra gastronomía, pero muy Y rico. más ácidos. Sí, muy rico, muy rico. Sí. O sea que la cápsula es esta ¿Alguna cultura. vez te has preguntado qué es la biotecnología? Pues bien, la biotecnología ha tenido un gran número de soluciones a los problemas de la humanidad. Una de estas fueron los antibióticos. Los antibióticos son un producto para el beneficio humano, obtenido gracias a la biotecnología, ya que desde su descubrimiento los antibióticos han salvado a la humanidad de enfermedades que eran letales por todo el mundo, y desde entonces han estado presentes de manera cotidiana.
Se ignora este tipo de contribuciones que permitieron diseñar fármacos innovadores que cambiaron el tratamiento de varias enfermedades y tiene por delante un panorama prometedor. La biotecnología se puede definir como una serie de procesos industriales y a la vez bioquímicos en el cual intervienen organismos vivos, las cuales pueden ser plantas y animales u otros microorganismos con la finalidad de crear o modificar diversos productos para distintos usos con el objetivo de resolver problemas respecto al beneficio humano. Existe un sinfín de aplicaciones, así como la fabricación de combustibles, alimentos, fármacos, entre otros. Seguramente has degustado de una cerveza, pero ¿sabes quién es el agente causante de esta bebida? Se debe a Saccharomyces. Este ingrediente mágico es una levadura, el cual es un hongo unicelular, puesto que ha aportado mucho para la elaboración de otros productos. Cabe mencionar que existe una gama de colores en torno a la biotecnología según sea su aplicación. Mencionaremos algunos de ellos. Por ejemplo, el verde se relaciona con el área de transgénicos y bioplaguicidas, el color rojo al área de la medicina, el amarillo para los alimentos y el color azul que se asocia a los productos del mar. ¿Qué relación tienen los antibióticos con la biotecnología? Pocos conocen la relación que existe entre los antibióticos y la biotecnología, a pesar de que la biotecnología se encuentra en la vida cotidiana más de lo que la gente se imagina. Sin embargo, esta relación se remonta a mediados del siglo XX, ya que del metabolismo de hongos y bacterias se desprenden los antibióticos para uso humano que se obtienen a partir del uso de estos microorganismos, es decir, son productos biotecnológicos y se consideran la primera aplicación de la biotecnología farmacéutica. El antibiótico pionero fue la penicilina, descubierta por Alexander Fleming, que en 1928 encontró que el hongo Penicillium notatum producía algo capaz de matar a las bacterias que estaba estudiando, y así constituyó la primera aplicación de la biotecnología a la industria farmacéutica, descubriendo la penicilina, el primer antibiótico. Historia de los antibióticos. En 1859, Luis Pasteur sentó las bases de la teoría microbiana de la enfermedad, la cual fue fundamental para el desarrollo posterior de la terapéutica antibiótica. Él se encargaba de estudiar los procesos de degradación de los vegetales y animales a través de la putrefacción y la fermentación. Demostró que se trataba de procesos biológicos protagonizados por hongos, levaduras y bacterias presentes en el aire del medio ambiente. Mencionaremos los descubrimientos más importantes dentro del mundo de los antibióticos. En 1928, Alexander Fleming, un científico escocés, quien demostró accidentalmente el efecto bactericida que tiene el hongo Penicillium en una placa de cultivo y notó cómo el crecimiento de este hongo afectaba la proliferación de las colonias bacterianas. Fleming anteriormente ya había estado en la Primera Guerra Mundial, por lo cual ya se había dado cuenta y conocía las consecuencias de las infecciones cuando los soldados quedaban heridos. Posteriormente de su estudio, él denominó a esta sustancia penicilina por el nombre del lugar de origen del hongo. En el 2018, Carla Mayolo, química mexicana con una trayectoria enfocada en la biotecnología, en el 2020 se hizo acreedora a la prestigiosa beca Marie Curie, esto por su proyecto de investigación dirigido a la resistencia a los antibióticos de muchos microorganismos como la Klebsiella pneumoniae. ¿Cómo se obtiene un antibiótico? Por ejemplo, industrialmente para la producción de penicilina, el hongo empleado es Penicillium chrysogeum. El primer sistema de producción de penicilina fue el método de superficie, donde el hongo crecía en la superficie de una capa de medio de cultivo en bandejas, pero años después, en 1944, el desarrollo del método de fermentación sumergida permitió disminuir los requerimientos de espacio y los costos de producción. Para esta tarea, los fermentadores para la producción de penicilina alcanzan los 20.000 a 115.000 litros de capacidad,
El medio de cultivo para la fermentación se compone básicamente de un caldo de maíz con agregados de lactosa y compuestos inorgánicos. Después de ajustar el pH, el medio de cultivo se pasa al fermentador equipado con un agitador vertical y un sistema de inyección de aire estéril y serpentinas para mantener la temperatura entre 23 y 25 grados centígrados. El hongo se introduce estérilmente y se inicia la fermentación, durante la cual el aire estéril permite el crecimiento del hongo y la agitación facilita su distribución en el fermentador. Después de unas 50 a 90 horas, la tasa de crecimiento del hongo disminuye. El fermentador se enfría a 5 grados centígrados para prevenir la desestabilización del antibiótico y el hongo se separa por filtración. La penicilina se extrae posteriormente empleando solventes, se concentra, se esteriliza por filtración y luego el producto se cristaliza y se envasa. Los productos del metabolismo secundario como los antibióticos suelen generarse en concentraciones muy bajas. Es por eso que una vez elegidas las bacterias productoras, se busca la manera de mejorarlas de manera biotecnológica para transformarlas en superproductoras. Una de las técnicas empleadas, una vez conocidas las enzimas que participan en la síntesis del antibiótico, es dirigir la mutación de los genes que codifican para estas enzimas para que trabajen más y fabriquen más producto. Otra técnica que se puede emplear es la ingeniería genética para aumentar el número de copias de los genes que producen las enzimas que intervienen en la producción del antibiótico. De esta forma, se fabricará a partir de una misma célula más cantidad de producto final. Finalmente, la ingeniería genética permite también transferir los genes de las enzimas mencionadas a organismos más fáciles de crecer y manipular como Escherichia coli, para que estos produzcan el antibiótico deseado. La biotecnología ha tenido un gran número de soluciones a los problemas de la humanidad. Una de estas han sido los antibióticos. Estos son un producto para el beneficio humano, obtenido gracias a la biotecnología, ya que desde su descubrimiento los antibióticos han salvado a la humanidad de enfermedades que eran letales para todo el mundo, y desde entonces han estado presentes de manera cotidiana. Hoy en día la sociedad ignora este tipo de contribuciones que permitieron diseñar fármacos innovadores que cambiaron el tratamiento de varias enfermedades y tiene por delante un panorama prometedor. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2050 la principal causa de muerte serán las superbacterias, incluso superando el cáncer. Por ende, el sobreuso de los antibióticos durante las últimas décadas es sumamente alarmante, puesto que el mundo de las bacterias están presentando una presión selectiva, lo cual las hace resistentes. Si bien los antibióticos son la solución para muchas de las enfermedades causadas por las bacterias, seguiría siendo un problema, esto debido a que las bacterias están evolucionando. Esto quiere decir que se están adaptando y con ello buscando superar las barreras de los antibióticos. Sin embargo, nosotros también estamos expuestos a graves problemas de salud por el exceso de estos. Por otro lado, las compañías biotecnológicas están liderando el cambio en busca de innovación en la manera de abordar este problema, ya sea con el diseño y desarrollo de nuevos antibióticos, con la identificación e implementación de estrategias preventivas contra la resistencia, o con el diseño o mejoramiento de tecnologías diagnósticas que faciliten el tratamiento antibiótico personalizado. Esto ajustado al perfil genético y molecular de cada paciente. Bueno, varias observaciones. Una, la cápsula se denomina Historia de los Antibióticos. Un momento por allí, voy a hablar de contenido y voy a hablar de la forma de la presentación. Primero voy a hablar del contenido para que nos organicemos. Hubo un momento por allí en el cual empezaron ustedes a hablar acerca de lo que era la biotecnología, cómo se clasificaba. Entonces, desde mi particular punto de vista, ya no tiene cabida, ¿no?, esta explicación acerca de los colores de la biotecnología, de qué es la biotecnología. Creo que eso ya ustedes tendrían que sacarlo
y tratar como tal vez de transversalizarlo, ¿no? A lo largo del contenido, es decir, bueno, la biotecnología es una ciencia que estudia en tal parte o en tal parte. Otra cuestión que me parece que es importante, que sí es un acierto y que considero que ahí sí celebro la visibilización de la científica como una acción afirmativa de las mujeres en la ciencia, porque ahí también se atiende un aspecto que tiene que ver con la perspectiva de género. Una cuestión que tiene que ver con la presentación, que a lo mejor eso es lo que creo que estaría como faltando, que ya paso a la forma de la presentación, no al contenido, sino a la forma, es que todos hablan muy aletargados, o sea, están como muy lentos, incluso la última voz, que no sé de quién sea, pero ya se escuchaba en un tono muy baja, muy, muy pausado. Hay que leer los guiones antes para no equivocarse y que cuando uno ya esté haciendo la grabación, si ya vas a grabar un guión, entonces ya tú puedas ser más fluido. Porque lo que sí noté es que a veces como que en algunos momentos se atoraban en el proceso de la lectura. Entonces eso hace que se pierda en determinado momento el interés. Tal vez los colores que usan y el fondo son como bastante como oscuros y hacen como que se vea, o es mi percepción, ¿no? Yo como escucha y como en la parte en la que veo, ¿no? Como quien nos está atendiendo la información. Hace que el video se vea así como hasta como ensombrecedor, ¿no? Como triste. Tal vez habría que checar esa parte allí con la nitidez de las imágenes, ¿no? Y lo último, también al último no cubren con el requisito que se pide, porque recuerden que debe de tener un final, como lo hicieron sus compañeras y compañeros en el equipo anterior. Recuerden que este es producto de un trabajo que se ha hecho a lo largo de un seminario, ¿no? Y de la revisión y asesoría, y tiene que tener en la última parte quiénes son los revisores, que en determinado momento, pues, somos quienes hemos fungido como autores del seminario y que es parte del trabajo que se hace en el Laboratorio de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Es la última parte que está atrás, que no cubrió. Entonces, no sé si hay alguna observación más allí, maestro, que a mí se me haya ido, pero creo que el video pudiese ser más dinámico. El contenido me parece bien, pero me parece que esa parte había que omitirla y creo que ustedes deberían de transmitir más entusiasmo en la voz, ¿no? Porque hasta la música, porque la misma música es pausada, es lenta, y si su voz también es lenta, yo a lo mejor estoy, ¿verdad?, pensando en voz alta, quiero creer que lo hicieron porque querían que se escuchara bien y que quienes los escucharan no se confundieran y que sí tuvieran la oportunidad de oír lo que ustedes señalan. Pero sí les aseguro que los escuchamos bien, entonces podrían tal vez hablar un poco más fluido y más fuerte. En la parte del sonido me preocupa, ¿no? Y la parte de qué tan dinámico es el video. Adelante, maestro. Y si alguno de sus compañeros también quiere sugerir algo, con todo gusto. Sí, de hecho, mi única observación también iba con respecto a la nitidez de a la nitidez de las imágenes, porque como que sí traían textos las imágenes y no se alcanzaban a leer, al menos desde aquí de la pantalla que yo la estaba viendo. Y luego tomen en cuenta que por lo general los estudiantes que se van a conectar de bachillerato casi siempre están en su teléfono. Entonces va a ser más difícil todavía que lean ese tipo de textos en un teléfono, pues. Entonces, sí, nada más eso y que pongan el logo del laboratorio al final. Guíense pues de lo que hicieron sus compañeros del equipo anterior. De hecho, viene en el formato, ¿no, maestro? En el formato de video, de cómo deben de presentarlo. Che. Bueno, esas serían las observaciones, ¿ok? Para que las puedan, por favor, atender. ¿Quién seguiría después? ¿Algún comentario por parte de ustedes, chicos, chicas? ¿Ninguno? Ok, bueno. Entonces, después de este equipo, ¿quién seguiría, maestro? Bueno, ahorita va el equipo de Miguel con Wilber y después va a pasar Rocío, Jesús Antonio, Sofía Samarripa, Alicia, Evelyn, Alicia, Eliseo, Luis Gerardo. Ok, para que estén listos y listas.
¿Vale? Bueno, ahora sí, el equipo que ya mencionamos, adelante. Buenos días, doctora y Buenos días, profe. Lo que Miguel. pasa es que tuvimos un problema. Gracias, buen día. Tuvimos un problema con Filmora al momento de exportar el video y no nos deja mostrarlo. Y ya lo intentamos convertir y no hemos podido. Tanto es así que optamos por volver a hacerlo, pero no lo hemos terminado honestamente. Entonces, pues una disculpa porque la verdad sí nos tomó también a nosotros imprevisto al momento de querer ver el video y subirlo a la carpeta. Me parece como error. Bueno, pues ya precisamos esa condición. ¿Alguien quería decir algo? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien está hablando o es nada más que tenía abierto su No, micrófono? perdón, es mi equipo. Ah, ok. Bueno, Es mi equipo, creo, no está abierto nada más mi WhatsApp. precisamos eso, Miguel, pero yo sí necesitaba ver los videos hoy. Necesito, por favor, que lo tengan listo para el día de mañana. Nos ponemos de acuerdo, yo les aviso a qué Lo horas puedo tener listo voy. para hoy incluso, porque ya llevamos la mitad del video, o sea, porque desde la madrugada, Pero desde que vimos el problema, no. bueno, déjame checar cómo está mi agenda y ya yo les mando un mensaje ahí en el chat, pero ya nada más ahí sí ustedes tienen que estar atentos al momento que yo haga el llamado. Claro, no lo voy a hacer, ¿verdad? Un minuto antes, sino les voy a decir, ¿saben qué, chicos? No, Como en claro. unas 3 horas nos conectamos, pues quiero ver el video o a tal hora, ¿no? Y que alguien esté atento para que lo proyecte. Solamente pido eso, no necesitan estar todos y que tome Sí, nota de claro. lo que estoy Disculpe, diciendo. habría un problema. Habría un problema si en vez de, bueno, de que yo lo presente de Filmora, es que me da miedo volverlo a exportar y que me vuelva a volver a pasar. O sea, para que lo vean ustedes que lo hicimos, o bueno, cómo lo hicimos, que nos den las Pues sí se observaciones y si vemos que cortaron, vuelve a pasar el mismo problema, ya hacerlo desde otra aplicación. yo creo que, a ver, ¿por qué no tú? Ustedes chéquenlo, conéctense y vean qué está ocurriendo con la aplicación. Yo la verdad no la conozco. Bueno, a mí me estás hablando ahora sí literalmente. ¿Qué te voy a decir en mandarín? No, no conozco mucho de estas aplicaciones, de esta que tú señalas. O indicas, pero creo que primero lo tienen que correr entre ustedes. Si hay un problema con esa aplicación, pues ya mejor no la uses. Y si ustedes sienten que no funciona, pues háganlo mejor en otra. Creo que eso sería lo que me dicta mi Sí. sentido común, pero pues no sé, ya Sí, y también es que eso depende pensamos de ustedes. hacerla también en otras si volvemos, si se vuelve. Disculpe. Y sí, pensamos hacerla también desde otra aplicación, pero como ya llevamos bastante avance aquí, pues decidimos que usted, si yo presento desde Filmora así y usted dé las indicaciones y si vemos que ocurre el problema. Lo estamos haciendo igual en otra aplicación. Por si sucede, vuelve a suceder, pues ya tenerlo listo en la otra. Pero por lo pronto, como el mayor avance está en esa página, pues mostrarle usted el video desde ahí. Oye, ¿no va a haber problemas el día que lo presentemos? O sea, Porque sí, la oye, verdad. de todas maneras lo tienen que subir y lo tienen que mandar para que nosotros, con el maestro Vladimir, nosotros y nosotras, lo tengamos porque no vaya a ser que tengan les dimos algún sitio en Drive, maestro, en nube, para que subieran. Sí, ¿verdad? Vi que han estado subiendo. Sí, se compartió el enlace de Drive para que subieran ahí la cápsula. Bueno, ¿Cuál es el problema que tienen, Miguel, al descargarlo? al exportarlo, cuando yo lo exporté, me dijo que había un error. Entonces yo le di a aceptar pensando que iba a dejar de exportar el video y volverlo a exportar otra vez o ver dónde estaba el problema. Pero se siguió exportando. Entonces, a nosotros al esperar que se terminara de exportar, ya nos fuimos a la biblioteca ya para subirlo y nos dimos cuenta de que
para reproducirlo nos decía que había un error. Entonces volví a Filmora y no pasaba nada. Entonces dije, bueno, voy a cerrar la aplicación y voy a volver a entrar, porque de todos modos ya tengo el video exportado, se supone, ¿no? Al momento de entrar y querer entrar a la hoja de trabajo que ya tenía establecida, no me deja, me dice que el documento no puedo entrar al documento. De hecho, bueno, no sé si conozcas mucho la aplicación, hay como una listita de los documentos que has trabajado, y de hecho ahí me aparece el mío, solo que al momento de darle clic para abrir, me dice que hay un error y no me deja entrar. No sé si me expliqué. Cuando te refieres a exportarlo, es guardarlo en tu compu. Sí, en mi computadora, pero porque honestamente no creo que sea mi computadora, supongo. Porque bueno, nunca he tenido problema. ¿Ande? ¿Perdón? Que si lo estabas haciendo en línea. Que si lo estabas haciendo en línea. Que si lo hacías en línea. No. Que la aplicación, me imagino que es gratuita. No, tu máquina. Sí, es de pago, pero la tengo, la puedo utilizar libremente. No es en línea, y ahí me estaban mandando mis compañeros los archivos que se iban a ir pegando al video para irlo armando, pero como les comento, pues ya no me deja entrar al archivo. De hecho, tengo tanto el archivo del video, que ya lo intentamos convertir en 1000 aplicaciones, y no se puede, nos dice que hay un error. Y aquí, al querer volver a entrar al mismo archivo en la aplicación en la que ya estaba, me dice que hay un error igual y no me deja. O sea, ni siquiera me muestra nada. Pero la vista previa ahí está, pues. Ahí está mi documento, que sí está presente, pero al momento de entrar me dice que hay un error y que no se puede. Y pues optamos por volver a hacer todo, bueno, el video. Entonces, porque pues tampoco nos dice nada. Ok, entonces hagamos así, Miguel, ¿no? Dice que lo tiene listo hoy. En cuanto lo tenga listo, mande un mensaje al grupo, ¿vale? Y ya ya le decimos como a qué horas podemos verlo. Ya la decisión en dónde ustedes lo realizan, bueno, ya es una cuestión muy personal. Entonces, bueno, ahí le están sugiriendo algunas cosas sus compañeros y compañeras. Bueno, al menos en mi caso no podría resolver eso. Pero bueno, ya nos avisa, por favor, ¿no? Porque sí necesito revisarlo de una vez esta semana para que tengan suficiente tiempo. Claro, y de hecho, ¿vale? Por eso es la propuesta de que si usted lo puede, yo lo proyecto ahí hoy, incluso en la aplicación, para que usted pueda ver el video, nos haga las correcciones, y en dado caso que no podamos, lo hacemos en otra aplicación y sin problema. Eso ya, como usted dice, ya es cuestión de nosotros, de ver cómo nos organizamos, cómo le hacemos, pero el video lo vamos a sacar. Solo es cuestión de que usted lo revise para que yo y vea las posibilidades que tenemos para... Sí, okay, exactamente. Perfecto. Bueno, lo hacemos así. Entonces, sí, si en dado caso que no se puede... Sí, adelante. Ok, gracias, disculpe. Disculpe por si... No, qué pena, perdón, me da. No, ya, hagamos eso, ya no se abrume, ¿vale? Quedamos en eso, usted lo aplica en línea, ¿no? Yo en línea hago la corrección. Si ustedes no lo pueden descargar, ya ustedes luego lo traducen a otro tipo de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, okay. Ahí mencionó, no hay ningún problema. Muchísimas gracias y disculpe. Que él tiene Filmora 9.2 desactualizado y sigue funcionando. Igual es alguna actualización de la aplicación. Creo que también algo que deberían buscar es tal vez cómo solucionar ese tipo de problema. Por lo general siempre, si es un problema muy común, de seguro en YouTube o en Internet les va a aparecer cómo solucionar o cómo recuperar ese archivo. Digo, para que no trabajen doble, pues. Ya si no lo encuentran, pues. Ya tendrán que hacerlo. No, sí, es que ya pasamos la madrugada buscando también.
Igual ya hemos pasado páginas y todo y videos de tutoriales, pero no, ya no, incluso la computadora una compañera no, ya se alertó igual. Entonces, pues si no toca volverlo a hacer, no hay ningún problema. Y de todos modos seguiremos buscando páginas. De que el video va a salir, tiene que salir, ¿no? Entonces, no se preocupen, eso ya va por nuestra cuenta. Gracias por su comprensión y disculpen. Bueno, ya es Miguel. Y después de Sofía Samarripa, que creo que era la que seguía, ¿quién seguiría este Mati? Sí, ahorita va a ser el equipo de Sofía. Y por último, Es que yo ni siquiera. Ah, bueno, es que como ando luego todo. Listo. Bueno, muy bien. Ahí sale Sofía. ¿Quién seguiría después de Sofía? Antes que inicie Sofía, que ya está lista. Ya por último pasaría Alan, Manuel, Diego y Guillermo. Guillermo. Bueno, muy bien. Adelante, Sofía. Sí, profe, nada más quería hacer la prueba para ver si se escucha, porque solo estoy comparando una ventana. Entonces, ¿me podrían decir, porfa? Yo Voy a adelantarlo a cualquier parte. no, no se escucha. Yo no escucho nada, no sé los demás. Dice Dana que falta el de ella también. No, no se escucha. Oh. Sí, Sof, no se escucha. Ok, a ver, déjenme ver. Voy a tratar de proyectar toda mi pantalla. Profes, perdón, en lo que empieza Sofía, ¿el video tiene un límite? Se supone que era 8 minutos. Sí, de hecho, por eso también le señalé a sus compañeros de la video anterior que le tenían que recortar ahí todo eso de biotecnología, porque llevaba Ah, como bueno. 9. Creo que les di casi 10 por ahí, llegando a 9 y cacho. Sí. Ok, profes, es que como nosotros estábamos súper preocupados de que nos pasamos 2 segundos, No, pero. no, no, están bien. Es que sí, ustedes tienen allí claras o sea, bueno, o sí leyeron los lineamientos, sí tiene un tiempo, porque pues también se trata de eso, ¿no? O sea, son cápsulas de divulgación, porque si no, también se puede hacer como algo ya después, así como medio aburrido, ¿no? Y de por sí esas actividades en línea, es un tiempo nada más el que captas la atención del espectador, ¿no? Entonces, para que también ustedes tengan oportunidad de interactuar por si hacen preguntas los chicos y las chicas. Ahí le están dando más sugerencias a Miguel. A ver, Sofía, le decimos, porque no escuchamos todavía. Por el título del video, probablemente. No, no sé, no, a ver, dele ahí play y yo le digo si se escucha. ¿Cómo el hongo de mi quesadilla va a salvar el planeta? Ya se escucha. Nada más le pediría que si le sube un poquito el volumen, te voy a agradecer. O no sé si es cosa del video. Está todo, profe. Creo que es el audio de mi computadora. El Pero. audio de tu compu. Ajá, es que yo escucho todo, o sea, yo escucho todo de acá, yo escucho todo en mi lab también, Hasta pero. a ti también te escucho lejos. Bueno, no importa. Ponlo ahí, me pongo audífonos y ya ese día habrá que ver cómo solucionamos esa situación. ¿Sale? Profe, es que nada más es cuestión de mi computadora, pero bueno, ahí va. Por el título del video, probablemente te estás preguntando: ¿cómo el hongo de mi quesadilla va a salvar el planeta? Y bueno, para ser completamente sincera, tal vez ese hongo ya no tenga mucho futuro ni servicio que ofrecer a la comunidad. Sin embargo, el gran grupo al que pertenece, conocido como Reino Fungi, cumple funciones tan diversas como esenciales en los ecosistemas, estableciendo relaciones indispensables con más del 90% de las plantas, asegurando su desarrollo y bienestar, como patógenos regulando poblaciones de otras especies, alimentando a varios organismos desde moscas hasta ardillas, o siendo los descomponedores por excelencia en la naturaleza, lo cual impide que nuestros bosques se atascan de hojarasca, troncos, animales muertos y sobre todo permite que los nutrientes regresen al suelo para reintegrarlos a la cadena trófica. Desde hace algunas décadas, el ser humano ha comenzado a estudiar y a explotar esa capacidad para un proceso que, ante un panorama ambiental como el que enfrentamos actualmente, representa una alternativa prometedora para recuperar áreas sumamente contaminadas a través de un proceso llamado micorremediación,
No obstante, antes de adentrarnos en ella y para comprenderla mejor, debemos conocer ciertos aspectos de cómo funcionan los hongos. Miren con detenimiento esta porción de suelo. Aunque parezca nada más un montón de tierra, en realidad está llena de vida y un complejo claro es este hongo. Esta es una célula fúngica que propiamente recibe el nombre de hifa. El conjunto de estas forma el hongo verdadero que probablemente no luce como imaginas. Este es el micelio, lo que de manera formal llamaríamos hongo, y se encuentra creciendo a lo largo y ancho del suelo. Ser heterótrofo o incapaz de producir tu propio alimento y energía es lo que te lleva a buscar comida en tu refri a las 2 a.m. En el caso de los hongos, los nutrientes suelen encontrarse en gran cantidad en los sustratos que habitan, con el inconveniente de que casi siempre están en forma de polímeros o macromoléculas que no pueden absorber a través de su pared celular. Esto se solventa fácilmente liberando enzimas que los degradan en unidades cada vez más sencillas hasta que pueden difundirse al interior de la hifa y ser transportados al resto del hongo. A este proceso se le conoce como digestión extracelular y hace temblar hasta el último de los anillos fenólicos de moléculas tan complejas como la lignina presente en las plantas. Por más ramificada y grande que sea, esta no detiene al grupo de hongos conocidos como de pudrición blanca, los cuales poseen enzimas extracelulares que la modifican y además presentan una baja especificidad de sustrato, lo que significa que no solo son capaces de atacar dicho polímero, sino que también otros compuestos orgánicos de estructura similar. Por ejemplo, el diclorodifenil tricloroetano, lindano, nortano, difenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y muchos otros contaminantes que se mantienen unidos por enlace de carbono. Son altamente tóxicos, dañinos para la salud, el medio ambiente y que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de emplearlos indiscriminadamente durante décadas en diversos productos como insecticidas, pesticidas, herbicidas, colorantes, etcétera, como si fueran agua pura. Afortunadamente, hoy en día su uso se ha restringido e incluso prohibido, porque ¿quién quiere más DDT que verduras en su ensalada? Sin embargo, que los productos hayan desaparecido del súper no significa que también lo hayan hecho de los suelos, sedimentos y cuerpos de agua, donde desafortunadamente la mayoría se han almacenado como residuos altamente tóxicos. En este panorama desalentador es que hace su entrada triunfal con todo su arsenal biológico y enzimático la biorremediación. Es una técnica biotecnológica que hace uso de organismos vivos, generalmente microscópicos, como bacterias, algas, protozoos y hongos, y de sus enzimas para degradar contaminantes producidos por el humano, metabolizándolos y convirtiéndolos en formas menos nocivas y en ocasiones incluso hasta en agua y dióxido de carbono. Cuando de manera particular se utiliza la maquinaria enzimática de los hongos y su inherente capacidad degradadora, el término cambia a micorremediación, y aunque pueda parecer increíble, es una herramienta potencial para limpiar y recuperar zonas con contaminantes tan agresivos como los ya mencionados. Hemos hablado mucho sobre enzimas, pero ¿qué son? Pues mira, justo en este momento mientras ves el video, dentro de tus células se están llevando a cabo muchísimas reacciones químicas que te permiten vivir, las cuales no podrían efectuarse adecuadamente si no fuera gracias a enzimas que las aceleran o catalizaran. En sí, estas no son más que moléculas proteicas conformadas por pequeñas unidades conocidas como aminoácidos, las cuales según el orden de su secuencia pueden conformar diferentes proteínas. Aunque son extremadamente pequeñas, si pudiéramos verlas de cerca, nos daríamos cuenta de que lucen más o menos como un Pac-Man. La hendidura de la boca se llama sitio activo y está conformado por aminoácidos, que servirán para que otras moléculas específicas llamadas sustratos se unan a las enzimas, se catalice la reacción, se obtenga el producto y finalmente se libere dejando vacío el sitio activo listo para repetir el ciclo. Aunque la mayoría de las enzimas se encuentran dentro de la célula, algunas son secretadas y funcionan de manera extracelular. Si pusiste atención a la primera parte, lo más seguro es que recuerdes que este último caso es el de los hongos de pudrición blanca. De hecho, la triada de enzimas que le otorga a este grupo fúngico el potencial de ser empleado en la micorremediación está conformado por la manganesoperoxidasa, la ligninoperoxidasa y la lacasa. Para que entiendas a qué me refiero cuando pronuncio estos raros nombres, permíteme explicarte su mecanismo de acción. Las enzimas son probablemente las moléculas que cumplen las funciones más diversas en los seres vivos. Estas funciones se ven designadas según su estructura, la cual a su vez está determinada por las secuencias de sus aminoácidos. Por tanto, se han establecido clasificaciones para estudiarlas y comprenderlas mejor. Una de las clasificaciones es con base en lo que le hace el sustrato. Aquí podemos encontrar un grupo particular llamado óxido reductasas, al que le encanta facilitar la transferencia de electrones, átomos de hidrógeno o de oxígeno, a partir de una molécula que llamaremos agente reductor hacia otro que lo acepte y que llamaremos agente oxidante.
Las lactasas se caracterizan por tener un átomo de cobre en su sitio activo y ampliar el oxígeno como oxidante, mientras que las peroxidasas reciben su nombre porque se valen del H2O2 o agua oxigenada para realizar su función. Independientemente de eso, en este acto de catafixia bioquímica, las enzimas catalizan la oxidación de sus sustancias fenólicas y diaminas aromáticas, permitiendo que los compuestos orgánicos tóxicos vayan perdiendo electrones y se transformen en otros completamente diferentes y muchísimo menos nocivos que puedan degradarse con facilidad. Este superpoder enzimático posibilita convertir sustancias como los hidrocarburos aromáticos policíclicos en moléculas como CO2 y O2. Probablemente te preguntes, ¿qué tiene de relevante degradar estas sustancias? Pues verás, los PAS son un grupo de sustancias químicas distribuidas en todo el mundo, compuestas de dos o más anillos de benceno que se forman a partir de la combustión incompleta de materia orgánica que contiene carbono e hidrógeno, como en erupciones volcánicas o la quema de carbón, petróleo, gasolina, ciertas basuras o tabaco. Estos pueden llegar al agua a través de desechos de plantas industriales, derrames de petróleo o descargas de barcos y de ahí evaporarse al aire o adherirse fuertemente al suelo. Representan un gran problema porque al menos 16 de los más de 100 llegan a ser altamente tóxicos, cancerígenos y mutagénicos. Pero no te preocupes tanto, porque resulta que algunos hongos de los géneros Fanaroquete, Trametes, Yarkendal y Pleurotus secretan lactasas y peroxidasas que los degradan. Algo similar ocurre con los tintes sintéticos utilizados ampliamente en la industria textil, la farmacéutica, del cuero, en la fotografía a color, la impresión de papel y los cosméticos, en donde no es raro que los colorantes sean descargados en las aguas residuales y lleguen a contaminar cuerpos de agua y la vida que de ellos depende. De nuevo, se ha demostrado que la triada de enzimas principales es capaz de degradar en compuestos menos tóxicos la compleja estructura aromática de los tintes. Un caso en que estas enzimas fueron probadas fue en la tesis doctoral Bioremediación de suelos contaminados con pentaclorofenol por hongos de pudrición blanca, de la ahora doctora Olga Margarita, la cual puso a prueba distintos hongos de este tipo presentes en bosques de la Araucanía, encontrando gran potencial en la especie Anthracophyllum discolor para degradar PCF en suelos contaminados por este compuesto gracias a la efectiva actividad enzimática de sus lactasas y peroxidasas. Para este punto, y con base en lo que hemos visto, podría ser fácil pensar en implementar micorremediación. No obstante, esta aplicación biotecnológica está lejos de poder llevarse a escalas así de grandes. Con esto no quiero decir que lo que te comenté sobre su capacidad enzimática sea mentira. Es solo que dichos experimentos y pruebas se han llevado a cabo en laboratorios o a escalas reducidas con condiciones bien controladas. Se sabe muy poco sobre el efecto de las interacciones ecológicas entre bacterias, hongos u otros organismos y cómo podrían afectar en los procesos de remediación. Algunos hongos incluso son incapaces de crecer en presencia de la microbiota nativa de sitios contaminados. Además, se deben de tomar en cuenta las condiciones climáticas cambiantes, la variedad de tipo de suelo, el tiempo de vida útil de las enzimas, entre otros factores. Puesto que no habría un modelo universal de micorremediación, la falta de información más completa sobre los mecanismos de degradación de contaminantes por diferentes especies de hongos dificulta su posible uso de manera más específica. Es necesario generar un conocimiento que integre saberes sobre la fisiología, bioquímica, enzimología, ecología, genética y biología molecular de hongos en conjunto con ingeniería y otras disciplinas relacionadas. En aras de lograr este objetivo y poder explotar el potencial que albergan los hongos, se ha comenzado a incursionar en técnicas ya conocidas como la generación de organismos transgénicos con capacidades superiores de micorremediación, o la producción en gran cantidad de enzimas fuera de sus células originales, enzimas recombinantes, y otras no tan comunes como la inmovilización enzimática para retener la actividad catalítica en rangos de temperatura y pH amplios. La evolución dirigida para generar mutantes con enzimas activas en diferentes tipos de sustratos y frente a varios factores ambientales. Además, diversos autores y autoras consideran que para tener un mejor entendimiento de los hongos y su potencial, es necesario estudiarlos a un nivel genómico y proteómico, o sea, analizando todo su código genético en busca de genes útiles y todas las proteínas que posea para descubrir nuevos mecanismos de degradación y mejorar la producción y el uso de enzimas. Obviamente, este video no finaliza así de desilusionante. Si bien existen varios retos, se estima que existen alrededor de 3.8 millones de especies de hongos entre macro y microscópicas. Eso significa una fuente prácticamente inagotable para seguir buscando enzimas más adecuadas que puedan ayudar a recuperar sitios contaminados.
Además, las técnicas de ingeniería genética y biología molecular están en constante desarrollo y mejoramiento. Y a pesar de que la micorremediación a gran escala aún está en etapas tempranas de desarrollo e implementación, es un campo con un enfoque multidisciplinario y sumamente comprometedor en el que vale la pena incursionar. Okay. Bueno, ya después sí se escuchó bien, Sofía. Creo que sí, el video ya al final, al menos sí yo le pude escuchar bien, pero bueno, voy a hacer algunas precisiones, ¿no? Igual vamos con el contenido y después vamos con la cuestión que tiene que ver con la presentación, ¿no? En la parte del contenido, me parece, ocurre exactamente lo mismo que en la parte que ocurrió con el video anterior, cuando entran a explicar los procesos bioquímicos, ¿no? De cómo actúan o qué son las enzimas, ¿no? Creo que, bueno, este criterio de clasificación con base al tipo de reacción que catalizan y cómo actúan sobre un sustrato determinado, creo que es importante atenderlo en el sentido de que, pues bueno, estamos dirigiendo la información a chicos o chicas de bachilleres, ¿no? Entonces creo que allí a lo mejor habría que hacer un poquito más asequible, ¿no? Esta información. Creo que a lo mejor esta cuestión de explicar el mecanismo de reacción de cada enzima pudiera, no digo soslayarse porque pues es importante, pero sí a lo mejor mencionarse de una manera muy genérica, ¿no? Para que también no ocuparan tanto tiempo en esa parte que a veces siento como que corta un poquito la dimensión de todo lo demás de importancia que vierte el video. Igual la música, pues es una música que también es algo lenta, entonces yo sí sugiero que a lo mejor, si ustedes hacen esos ajustes, vamos a ver cómo queda, creo que se puede reducir un poco en tiempo, la bibliografía es bastante extensa, ¿no? Yo no sé si pudieran hacerla con letra más pequeña nada más para que aparezca en una sola lámina, ¿no? Porque pues al final no vamos a leer el documento tal cual, o sea, como una referencia documental porque tenemos la evidencia del guión escrito. Y la última parte es la forma en que presentan la última lámina con la parte de los créditos, que le decía que parecía que ya había un formato allí que se había establecido. Creo que ustedes lo invirtieron, pero un poco en el sentido de homogeneizar el material que se va subiendo a este canal de difusión y de divulgación que nosotros trabajamos y cómo ya muchas personas están utilizando el material que ustedes generan. Creo que esto es importante tratar de que sea como homogéneo, ¿no? Ver que es un ejercicio académico derivado de un seminario, pero por lo mismo se les da como la lámina con cómo deben de ir presentados los créditos. Esas serían como mis observaciones. O sea, los créditos son suyos al final, pero al último, pues bueno, que se realiza, ¿no? Como parte, si bien es cierto, del seminario de biotecnología, también como parte de un proyecto que se trabaja con perspectiva de género en el laboratorio. Ahora, aquí hay una cuestión que me parece importante. Me pareció muy interesante que visibilizaran también nuevamente a una científica. Creo que esto es algo que siempre yo, es una acción afirmativa dentro del video. Entonces, eso me parece también un acierto, ¿no? Algo positivo. Y bueno, creo que las áreas a mejorar pues son las mínimas y ocurre siempre cuando nos topamos con el lenguaje bioquímico, ¿no? Que es como muy denso y de pronto como mostrarlo así en radiografía así como que genera un corte en el esquema de comunicación de la divulgación, ¿no? No sé si tiene alguna observación, maestro. No, doctora, yo solamente iba a hacer la observación de la bibliografía, ¿no? Que sí está como
Como que genera ruido ver tanta letra ya al final. Sí, solamente eso. ¿Y dónde hicieron su cápsula? La ¿En dónde cápsula la trabajaron? la hicimos, hacemos No te el otro escucho, año. Sofía. Ay, pues me voy a poner audífonos. Sí, por favor, porque te vemos muy, muy lejos. Bueno, ¿me escuchan mejor? ¿Qué Ya. diferencia? Claro, ya estás aquí con nosotros en la sala. Resumiendo la A ver, pregunta dale. del profe Vladimir, la cápsula es una aplicación que hackeamos, jiji. Se llama Camtasia. No sé si lo ubican. Se supone que es pagada, pero pues hay, o sea, puedes buscar en internet y te dicen cómo hackearla. Y la verdad es muy, muy útil. Entonces ahí la hicimos. No, pues está muy buena. Ya luego Sí, nos está muy pasan el buena. video, nos pasan ese video que encontraron. Sí, profe, O el link, por favor, porque luego, lamentablemente, pues bueno, yo sé que no es correcto, ¿verdad? Hackear, pero es que luego nos ponen cosas que deberían de estar como más disponibles para todos y todas, ¿no? Y que no costaran. Y ahora ya todos nos los quieren cobrar. Pero bueno, está bien, nos tenemos que recurrir a ciertas cosas para luchar contra el capitalismo hegemónico. Bueno, muy bien. sí, Perfecto. profe. Antes, nada más tengo una duda. Dime. Usted hizo la puntualización de que quería que profundizáramos un poquito más en lo de la clasificación de las enzimas, ¿eso era? No, no que profundicen, sino que cuando entran a la parte de hablar de las enzimas, Ajá. se pierde el canal de comunicación o se pierde la línea de divulgar, ¿no? Ah, ok. Como que haz de cuenta que vienen muy bien, vienen diciendo cosas que creo que tienen así como muy cautivos a quienes y cautivas a quienes están escuchando, ¿no? Tienen ahí al auditorio cautivo y de repente cuando entran en esa parte, pues entonces todos los chavos de secundaria, digo de prepa, pues ya se les imagínense cómo se van a poner, ¿no? O sea, porque entran a un proceso donde ustedes describen a las enzimas de acuerdo al criterio de clasificación que es el tipo de reacción que catalizan. Pero pues recuerden que también hay otros criterios de clasificación, ¿no? También está de acuerdo a su capacidad intrínseca de regulación, que pueden ser alostéricas o isostéricas. Entonces, yo creo que a lo mejor toca describir más cómo funciona una enzima, ¿no? O sea, ¿qué hace de una manera muy sencilla, muy puntual, cómo transforma una molécula en otra, ¿no? Y a lo mejor en una sola lámina decir que pues para estudiarlas se ha generado como una estrategia de clasificarlas y una forma pues es de acuerdo a la reacción, pero no tanto que es un óxido reductasa, que es una liasa, que es una isomerasa, ¿no? Que es una ligasa, porque eso ya requiere tener cierto capital cultural, podríamos decir científico, que a veces a lo mejor los que escuchan o las que escuchan, que pues yo creo que no lo deben de tener en este momento todavía porque si más no recuerdo, no viene en ningún programa de preparatoria, ¿no, maestro Vladimir, la clasificación de las enzimas? Así como tal, no. Como lo vemos en bioquímica, no. No, en realidad hay para algunos planes que llevan bioquímica, pero solo ven hasta proteínas y muy Sí, general. exactamente. Entonces, pues bueno, ahí sí creo que tocaría a lo mejor hacer más sencilla esa parte. Un poco como lo que dijo también creo Samantha, dijo, no, no vamos a hablar tan a profundidad de la glucólisis, ¿no? Sino más bien vamos a poner la lámina de la glucólisis y vamos a explicar de manera general qué es la glucólisis, ¿no? Lo mismo, ¿sale? Está bien, profe, gracias. Y quería preguntarle yo así para finalizar, que de verdad tratamos de recortar el tiempo lo más que pudimos, pero, y de hecho le mochamos bastante al guión que entregamos, pero aún así quedaba un tiempo muy grande. Queríamos preguntarle si afecta mucho. Pero tratamos de compensarlo en el aspecto de ponerle transiciones, y que cambiaran mucho las imágenes y así, como para que no estuviera tan estático, pero no sé qué tanto, o sea, sí hay problema, pues. A ver, pero ahora que hagas esto de que quites todas esas láminas y que las pongas en una sola, la bibliografía, ¿no? Y que hagas este ajuste con esto que te estoy comentando de las enzimas, yo creo que va a reducir un poco, ¿no? ¿Qué te parece si lo vemos así?
cuando ya esté listo. Okay, profe, está bien, aunque son como 11 minutos y medio, entonces no sé qué tanto vaya a bajar, puede que bajen a 9, tal vez, a 10. Pues a 9 ya sería como algo ya más, un minuto más, pero bueno, también esta parte te decía de que yo lo que he visto y lo que sí vi, por ejemplo, como una fortaleza en el primer video que presentaron tus compañeras, es que se ve como que estudiaron, como que leyeron varias veces el guión, o ya ustedes me van a decir, quienes lo hicieron en el primer video, que lo leyeron varias veces en el sentido de que al hablar rápido y no equivocarse, ¿no? O sea, hablar rápido, hablar claro, y entonces eso hacía que el video como que fluyera y se hizo en menos tiempo. ¿Estoy en lo correcto? ¿El equipo de Samantha hizo eso? ¿Estuvo practicando lo que iba a leer? Sí, profe. Bueno, ¿sí? Lo estudiamos desde antes, nos reuníamos para ver cómo iba a quedar todo. Sí, es que esa parte ayuda, porque esa parte fue un poco lo que yo noté en el segundo video. No en el tuyo, pero en el segundo video sí noté como que todavía titubeaban al momento de leer el guión. Entonces se nota cuando te atoras, pues, ¿no? O sea, cuando estás en un video y, o sea, una pequeña, fracciones de segundo, ¿no? Porque tampoco estoy hablando de cosas muy grandes, ¿no? Así, errores mayúsculos. Pero eso, pues, se nota. Entonces yo ¿qué sugiero para tener una buena edición como la que tuvieron, que sus compañeras, creo que así como dicen ellas, llegaron rayando en el tiempo? Pues leerlo varias veces, y al estarlo leyendo varias veces uno consigue este efecto final de que uno habla rápido, pero habla claro, ¿no? Y habla además de una forma fluida, ¿no? Le estoy entendiendo, ¿no? Entonces, esto ya también tiene que ver mucho con la parte de la dicción, ¿no? Ahí que esa es la parte que les toca practicar, Sofi. Pero bueno, ¿qué te parece si atiendes esas recomendaciones y ya vemos cómo queda, ¿vale? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, pues vamos con el último equipo, maestro Vladimir. Sí, va el equipo de Manuel, Diego. Chicos, chicas, muy bien. La verdad, hasta ahora, muy bien, ¿eh? La verdad, creo que han hecho un buen trabajo. Muy buenos videos. Y creo que bastante innovadores, ¿eh, maestro Vladimir? Uh-huh. En temas. De hecho, que déjenme decirles que cuando hemos hecho promoción del material, porque pues el material que ustedes generan se va a un repositorio y se ha hecho mucha promoción, muchos profesores y profesoras de bachillerato han dicho que ellos suelen utilizarlo para sus clases, que les gusta, ¿no? Así que vale la pena este ejercicio, porque al final trascienden. ¿Quién sabe en qué parte del mundo los están escuchando? Ahora con las redes. Adelante. ¿Yo sé de verdad? Dígame. Ya se ve su pantalla. Ok, voy a poner un pequeño fragmento del video para ver si también se logra escuchar. Hola, el día de hoy nos entusiasma hablarles sobre el mejoramiento genético, abarcando su relación con la sociedad, las técnicas usadas para que se lleve a cabo y los desafíos a los cuales este se enfrenta. Sí se escucha. Esperamos sea de su agrado y sin más que añadir, comencemos. Desde el principio, el ser humano ha querido comprender, clasificar, controlar a los organismos con los que convive. Por ello, ha desarrollado técnicas para el aprovechamiento de estos a través de la selección de aquellos ejemplares con características de interés, cuya finalidad sea el de solventar alguna necesidad o requerimiento. Es gracias al avance tecnológico de múltiples disciplinas, como la biología molecular, la genética y la genómica, que ha surgido el mejoramiento genético, permitiendo manipular a los organismos en su constitución genética, es decir, la modificación de los genes, los cuales son la entidad química del ácido desoxirribonucleico, o ADN, y a su vez la unidad física básica de la herencia,
ya que estos se transmiten de los padres a la descendencia, conteniendo la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes se encuentran dispuestos unos tras otros en estructuras llamadas cromosomas, las cuales a su vez forman el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en la célula, conocida como genoma. Ahora, ¿cómo el mejoramiento genético influye en la sociedad? El mejoramiento genético contribuye a optimizar la calidad de vida humana, pues a través de ella, por ejemplo, se puede satisfacer la creciente exigencia de alimentos y productos derivados de origen animal y vegetal, mediante la selección artificial de semillas que producen frutos con mejor contenido nutricional. Del mismo modo, en la industria ganadera se seleccionan aquellos animales con la mejor carne, leche u otros productos de interés comercial, y muchos otros beneficios que surgen como resultado de la implementación de las distintas técnicas empleadas por el mejoramiento genético. Ahora que ya conocemos un poco sobre el tema, es momento de platicar sobre las técnicas empleadas. Como primera técnica, tenemos a la selección artificial. Tradicionalmente se enfoca en los cruces, aunque actualmente ya se emplean métodos que permiten un mayor control ambiental, tanto de sus errores como de sus interacciones, además de la eficiencia en la explotación de varianza genética. La siguiente técnica es utilizada principalmente en la industria ganadera. Estamos hablando de la inseminación artificial. Con esta técnica se ha podido mejorar la intensidad y precisión de selección. Este proceso consiste en que una muestra de esperma, previamente fue preparada en el laboratorio, es colocada en el interior del útero de la hembra con el fin de incrementar el potencial de los espermatozoides y las posibilidades de fecundación del óvulo. Como tercera técnica se encuentra la partición o división de embriones. Esta nos permite generar gametos idénticos al dividir el embrión original por métodos microquirúrgicos. Los embriones que se utilizan se dividen en dos partes iguales, mientras una puede ser utilizada con fines experimentales. La otra parte puede ser cultivada o congelada para después transferirse a hembras que continuarán el proceso de embarazo. Por último, pero no menos importante, tenemos la técnica de transferencia de núcleo celular. Este método permite producir individuos genéticamente idénticos, originados a partir de un solo donador de núcleo. ¿Pero cómo funciona? Pues bueno, se extrae el núcleo de una célula no reproductiva de cualquier tejido para luego implantarlo mediante métodos químicos, físicos, biológicos o mecánicos en un óvulo cuyo núcleo original fue destruido. Con este método se busca generar copias de organismos previamente mejorados genéticamente, además de permitir el control en la formación de nuevos individuos. Una vez comprendidas las distintas técnicas que se utilizan en el mejoramiento genético, llega el momento de hablar de las cuestiones éticas y los desafíos a los que la modificación genética se enfrenta actualmente. En cuanto a los animales o plantas que se modifican con fines de producción, su principal desafío está en que los organismos finales sean eficientes tanto en calidad como en costos de producción y que además estén libres de parásitos. Otro desafío es el cambio climático, puesto que estos organismos deben de tener una mayor tolerancia hacia una mayor frecuencia e intensidad de los distintos factores ambientales, como sequías, inundaciones, plagas y enfermedades. Por último, encontramos que ahora es posible superar aquellas restricciones que existían entre especies, por lo que también está en nuestra responsabilidad el no alterar la naturaleza de estos organismos de forma innecesaria. De igual forma, el no introducir organismos genéticamente modificados a ambientes silvestres, a menos
que sean con fines específicos de conservación. Las cuestiones éticas que rodean al mejoramiento genético presentan desafíos morales, los cuales se basan en el manejo adecuado de la información personal genética recopilada y la aprobación del humano como sujeto de prueba en las investigaciones de modificación genética, siendo esta la más controversial, ya que involucra la creación de vida humana artificial, tema que aún en estos días sigue siendo delicado de manejar debido al choque de influencias políticas, religiosas y científicas. Para finalizar, a manera de breve repaso al tema, la modificación genética es una herramienta esencial para apaciguar las demandas humanas, que en gran medida ocasionan la sobreexplotación de recursos. Es por ello que es muy relevante e importante que todos y todas conozcamos las alternativas de aprovechamiento anteriormente expuestas, desde aumentar hasta perfeccionar las cualidades benéficas de los seres vivos de interés. Por supuesto, siempre procurando no perjudicar al medio ambiente o a terceros, y respetando las normas de ética actuales. Por ahí tiene su micrófono abierto, creo, Diego, pero bueno, no le quise interrumpir. Sí, creo que si lo cierro ya no se escucha el video. Ah, caray, ¿será que no? Bueno, después lo probamos, pero ok. Bueno, igual, me parece, la verdad, creo que aquí tienen ustedes un punto que me parece interesante. Es muy creativa esa forma de cómo explican. No sé quién dibujó, pero dibuja muy bien. ¿Quién dibujó de ustedes? ¿O es un programa? No, dibujó Guillermo Sánchez. Ah, ok, bueno. Ok, bueno, me pareció muy, muy, muy innovador, porque he visto algunos videos que tienen ese estilo, ¿no? De los dibujos, y creo que también cambian un poco la dinámica en que uno trae la información, ¿no? Tal vez un área de mejora o un área de oportunidad es, bueno, ahí sí no le pusieron ustedes ningún fondo, o sea, quedó solamente su voz, pero bueno, a veces la música pues nos apoya un poco, ¿no? En darle como más ¿cómo poder decir? O sea, mejorar un poco la parte de edición, agregarle un elemento más a la edición del video. Pero de allí me parece que es el primer video, creo que todos los que llevamos en foros virtuales, la primera cápsula de foros virtuales que tiene este corte, que me parece que es interesante. Lo último también, nuevamente, el mismo formato, ¿no? El formato que usamos para el cierre, igual, yo no sé qué pasó, no sé si se los dimos, maestro, ya hasta me hicieron dudar, porque como nada más Samantha lo puso, no sé si les dimos el último formato, la última de donde está, cómo debe ir la última diapositiva, la última imagen. Bueno, recuerdo que en los lineamientos sí se mencionó que cuáles eran los elementos, pero... No les dimos la lámina, los logos. Los logos sí, se los envían de hecho en el chat, pero no sé si... Ok, bueno. Pero como un ejemplo, ¿no? No, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya asumimos nosotros esa parte, pero bueno, si van a tal vez a atender esa parte que les decía de la parte... que tiene que ver con la parte del fondo, pues me parece bien. Por ser así, por ser este estilo de video, pues creo que que son con dibujos, ¿dónde dice? Presentar al inicio, dice, Diego dice. Ok, a ver, voy a ver qué está diciendo, porque tengo que estar aquí en la tablet. Tengo que ver el chat. A ver. ¿Al inicio o al final? Ok. Tiene musiquita, pero la tengo bajita. Ah, bueno, sí, por favor,
súbale un poquito más, para darle como tal vez un poquito más de consistencia a la edición. Pero sí me parece innovador, ¿no? La verdad, desde sí he visto algunos videos de ese tipo. Pero ya si ustedes lo hicieron, me parece que está como... Es una manera distinta, de hecho me hizo recordar un poco el aula. Pero no sé, maestro Vladimir, ¿alguna observación? Yo lo sentí al principio las voces un poquito lenta. Uh-huh. No sé si igual puedan regrabar y hablar un poquito más rápido o acelerarle tal vez la velocidad de... pues ya ven que se puede en edición, se puede editar la... que vaya más rápido un poco la voz, porque ándale. Sí, sentí que iba un poquito lento. No sé cuánto duró su cápsula, pero sentí que como pasó. 7 minutos, creo, 7 y tanto, algo así. Ah, ok. Sí, a pesar de eso sentí que pasó rápido, a pesar de la voz lenta, pero tal vez pudieran acortarla un poco más. Sí. Más precisos. Igual, ¿no? Lo mismo que hemos venido recomendando, ¿no? Que haya como más fluidez en el contenido. Ok, muy bien, perfecto. Serían las recomendaciones. Falta un equipo, dice. Sí, falta el equipo de Dana, dice. Bueno, adelante, Dana. ¿Están listas? Adelante. ¿Listos? Listo, ya se ve, Dana. ¿No? ¿Alguna vez has escuchado el significado de Rainbow? ¿No? Aquí te lo explicamos. Rainbow es un juego de palabras que combina cerebro, brain, y arcoíris, rainbow. Esta técnica es utilizada en el área de la neurociencia. Pero, ¿sabes qué es la neurociencia? La neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Su objetivo es comprender cómo funciona para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluidas la respiración, y mantener el latido del corazón. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas en todo el cuerpo. Las neuronas son las células básicas del sistema nervioso. Están compuestas por una estructura cuyas partes principales son el núcleo, el axón, el cuerpo celular, también llamado soma, y las dendritas. Existen numerosas conexiones gracias a sus axones, es decir, a sus pequeñas ramificaciones. Estos ayudan a crear redes cuya función es transmitir mensajes electroquímicos de neurona en neurona. A este proceso le conocemos como sinapsis. Ahora, volvamos a Rainbow. Rainbow se basa en que cada neurona expresa cantidades variables de diferentes colores, rojos, verdes y azules, debido a la expresión de una u otra proteína fluorescente. Esto hace posible que la célula completa, incluyendo todas sus prolongaciones, dendritas y axón, adopten un único color, lo que permite distinguir a esa célula y ver sus conexiones neuronales. Esto normalmente es utilizado para distinguir neuronas vecinas. Imagina esto, la combinación de colores resultantes de una impresión, o la combinación de colores en los tintes de cabello. De esta manera, las combinaciones de colores resultantes son únicas para cada célula que expresa Rainbow. Por lo tanto, puede servir como etiquetas de identificación celular que pueden visualizarse con el microscopio óptico. Ahora, un poco de historia. Esta técnica fue desarrollada por un equipo dirigido por Jeff Lichtman y Joshua Sainz, de la Universidad de Harvard a finales de 2017. Tras su uso original en el ratón, el mismo método fue adaptado para su utilización en otros animales empleados en la investigación, como la mosca Drosophila melanogaster y el gusano Caenorhabditis elegans. Ahora bien, ¿qué es la proteína fluorescente? Definiremos a las proteínas fluorescentes como miembros de una clase de proteínas estructuralmente homólogas que comparten la propiedad única de ser autosuficientes para formar un cromóforo de longitud de onda visible. Ahora bien, ¿qué es un cromóforo? Es un pigmento que absorbe la luz en el rango de onda de una visión visible. ¿Cómo funciona la técnica Rainbow? Si te quedas, te explicamos. Esta herramienta genético-molecular es altamente eficiente por su sencillez y eficacia para el rescate de genes marcadores.
en sistemas bacterianos, fúngicos, en animales y vegetales. Utilizando este sistema, se puede producir un cambio en la estructura permitiendo activar la transcripción de la construcción genética dentro de la célula, que dará lugar a la proteína fluorescente por escisión, suprimir, inversión, invertir o recombinación intercromosómica, que es intercambiar fragmentos de ADN que se encuentran en cromosomas distintos, de ese ADN que codifica para las proteínas fluorescentes. De esta manera, a partir de un único transgen o varias copias del mismo, se pueden generar varias proteínas fluorescentes. Existen dos tipos de Brainbow, y ahorita te explicamos cuáles son. Está el Brainbow 1.0, que utiliza el sistema CRE de escisión de sitios LOX. Este genera los siguientes colores: rojo, amarillo, azul y la adhesión del naranja en el Brainbow 1.1. Mientras que en el Brainbow 2 se utiliza el sistema CRE con una inversión del ADN de sitios LOX-P repetidos, produciendo los colores rojo y azul en el Brainbow 2.0, o forma múltiples eventos de recombinación, generando cuatro proteínas fluorescentes de diferentes sistemas Brainbow empleando más de una copia de las proteínas fluorescentes con más de 90 tonalidades diferentes en el Brainbow 2.1. ¿Y esta técnica para qué sirve? Se aplica a estudios en el sistema nervioso. Técnicas como Brainbow pueden utilizarse para descifrar el diagrama de conexiones del sistema nervioso, no solo en personas sanas, sino también en personas enfermas, pues es útil para observar los cambios anatómicos y fisiológicos que sufre el cerebro en estados de enfermedad. Una de las aplicaciones más comunes es su utilización como marcador fusionado a polipéptidos o como indicadores de estados químicos fisiológicos intracelulares. Si la fluorescente está unida a otras proteínas en donde la fluorescencia depende de las condiciones del medio, se pueden crear sensores capaces de monitorear procesos complejos intracelulares como señales en cascada, cambios de pH, calcio, voltaje, potasio, dinámica de segundos mensajeros, activación enzimática, interacción proteína-proteína y cambios de formas, por lo cual serían clasificados como indicadores activos. Hay aplicaciones más avanzadas que son posibles si se unen las propiedades de las proteínas fluorescentes a otras técnicas, como las de microscopía de fluorescencia para los estudios en células vivas. Con la llegada de las proteínas fluorescentes, algunos investigadores comenzaron a marcar neuronas de diversas formas e incluso lograron obtener imágenes de células in vivo. ¿Puedes creerlo? Dentro de las estrategias de marcado, la expresión permanente de proteínas fluorescentes en mamíferos con la construcción de animales creados en base a la mezcla de células embrionarias, el ratón es el que se ha usado de manera más extensiva como modelo experimental, debido a que sus genes son homologables, es decir, que poseen similitud a los genes del humano. En el año 2000, un grupo de investigadores logró marcar selectivamente con varias proteínas fluorescentes las neuronas en el ratón. Increíble, ¿cierto? Como en todas las áreas de la ciencia, las mujeres están presentes y una de las representantes en esta técnica es Stephanie Huntle, que con su equipo usaron la técnica de Brainbow para etiquetar neuronas en Drosophila melanogaster, mosca de la fruta. ¿Puedes creerlo? Hicieron esto para mostrar los patrones de distribución de múltiples linajes de neuronas, de proyección del lóbulo adrenal en la misma preparación, y también para observar las trayectorias relativas de neuronas aminérgicas individuales. La capacidad de visualizar de forma independiente múltiples linajes o proyecciones neuronales avanza en gran medida hacia el objetivo de mapear cómo se conectan las neuronas en los circuitos cerebrales. Ahora ya lo sabes, las técnicas para realizar marcaje neuronal resultan sumamente útiles para poder visualizar las interacciones de las células gliales dentro de la maraña de neuronas que tiene un cerebro, en donde las proteínas fluorescentes
pueden generar un color diferente dependiendo de su estructura. Este método podría proporcionar una alternativa para, en un futuro, estudiar las estructuras neuronales y cómo se ven afectadas por enfermedades neurodegenerativas. Todo con el fin de proporcionar el tratamiento adecuado a cada paciente al que sea sometido al Brainbow. Bueno, ahí sí creo que ustedes ya solos se dieron cuenta del error que hay, creo, en edición, ¿no? Me parece que es un tema interesante. Me parece que el contenido es relevante también, es innovador. Pero sí creo que ahí toca revisar la parte de la edición, ¿eh? Como decían, los créditos salieron antes, se cruzaron en la parte de las referencias, donde estaban todavía con las imágenes y con el sonido. También siento un poco lo mismo, hubo como transiciones, no sé si es mi equipo, díganme todas, o si yo escuché lo mismo, pero hubo partes donde escuchaba como que se cortaba y luego como que se recuperaba de forma rápida. Entonces puede ser el mismo problema de la edición, ¿no? Entonces yo les pediría que revisen esa parte de manera como detenida para que puedan mejorarla y pues la podamos revisar como ya nuevamente, porque algo creo que fue lo que ocurrió con su programa. No sé, ustedes se dieron cuenta de eso, ¿verdad, chicas? Sí, profe, ya nosotros vamos a arreglar eso. La verdad no sé qué pasó y como pesaba un poquito el video, pues ya, nada más lo subimos y ya no lo volvimos a checar. Ay, ahí ya fue nuestro error. Pero pues sí, vamos a arreglar eso y yo creo que le vamos a aumentar a la velocidad de la voz de Valeria, porque sí, al principio como que está muy lento. Y a ver si eso nos reduce tiempo. Ok. Pues sí, yo creo que esa sería la única observación, pues porque al final van a tener que volver a revisarlo todo, ¿no? No vimos como tal la versión final, pero bueno, de lo que pude escuchar, de lo que toca del guión ya traducido en el espacio de la cápsula y como un elemento de divulgación, me parece pues bastante interesante, ¿no? Igual acciones afirmativas allí, creo que es fundamental visibilizar, ¿no?, el trabajo de las científicas en las áreas de relevancia, pero pues, sí, yo creo que habría que revisar toda esa parte, ¿no?, para que ustedes puedan atenderlo. No sé si hay alguna cosa más, maestro Vladimir. Iba a comentar justamente eso de que la voz estaba muy lenta. Okay. También están utilizando muchas imágenes en inglés y creo que eso lo deben de modificar. O ustedes hacen sus propias imágenes y o le ponen ahí encima lo que quiere decir en español. Pero sí, creo que hay que poner todas las imágenes en español. O sea, tal vez en prepa pues ya llevaron inglés, pero aún así hay que ser un poco amables en esa parte. No utilicen ninguna imagen en inglés, porque sí hubieron varias allí. Bueno, la técnica como tal pues es en inglés, ¿no? Brainbow, y sería un cerebro arcoíris, ya no tendría como este conjunto de palabras. Entonces eso me parece bien. Solamente que al principio mencionan, ¿no?, el significado de que es la mezcla de cerebro y arcoíris, ¿no?, en inglés. Pero si pueden, por favor, pongan el texto, ¿no?, así en simultáneo, mientras lo están diciendo, pónganlo en un texto también, porque a veces nuestra pronunciación en inglés no es la más... O no todos también como que ubican, ¿no?, cómo se lee y cómo se dice también en inglés, ¿no? Por ejemplo, nosotros tal vez lo estamos diciendo, y como ya sabemos que es eso, pues ya es más sencillo. Pero tal vez si ponemos ahí brain igual a cerebro, rainbow igual a arcoíris, ¿no?, como para ser un poquito más amables, ¿no?, y que entiendan que es como, es una técnica como de tinción, ¿no?, de neuronas, por lo que entendí en el video. ¿Sí es eso, Dana? Valeria. Dicen que sí. Tal vez yo creo que aquí lo que el maestro comenta, que considero que es fundamental, es esta parte que también considero que es importante, que es como vindicar, ¿no?, tal vez en nuestro castellano. Sí sabemos que hay muchos avances tecnológicos, sobre todo en países anglosajones, ¿no?, en Europa, pero pues también es una forma
como de saber que pues va dirigido, no digo que, como dice él, que no mencionen en inglés algunas el nombre de la técnica, pero sí como señala precisar, ¿no? Rembrandt o arcoíris, ¿no? En español, ¿no? Debido a al matiz o a los matices de colores que genera, ¿no? Al momento de realizar la tinción. Entonces, creo que eso sí sería como tal vez importante, nada más, y sí, hacerlo un poquito más fluido. Y como dice él, más bien son los subtítulos que tienen las imágenes. Entiendo que como es una técnica que sale o que nace en un país en el que se habla el idioma inglés, pues bueno, todas las imágenes, a lo mejor las referencias van a ser en inglés. Pero bueno, para hacer un ejercicio de divulgación de lo que se está haciendo en otro país, pues entonces ya, pues sí, pongan los títulos de lo que significa, ¿no? En español, por favor. Tampoco. Algo más que iba a comentar, doctora, era que revisen su ortografía, porque hay algunas palabras que se les está yendo acentos. En la parte de marcadores moleculares, en la parte de enzimático. Entonces allí, como que denle una revisadita otra vez, porque tal vez descargamos la imagen y creemos que ya está bien la imagen, ¿no? Pero a veces, incluso los que elaboran esas imágenes se les van algunos acentillos por allí. Me pareció muy, muy bien el que hayan puesto como estos memes, ¿no? O videos, porque a veces es una forma de acercar también a las chicas y chicos, a que se vuelva un poco más sencillito, tal vez un poco más como con en este sentido cómico, ¿no? Y ciencia, pero sí en la parte de crédito sí les pediría un poco más de seriedad, porque ahí vi como que pusieron TQM, no sé qué, solamente eso en la parte de los créditos sí traten de ser más formales, así como lo hicieron el equipo de Samantha, por favor, si se puede. Guíense todos de lo que hizo como hicieron los créditos el equipo de Samantha, de esa manera háganlo todos. Y sí, nada más eso. De ahí el video está muy bueno. Sí, me parecieron muy buenos trabajos, la verdad, felicidades. Nada más hay que afinar esa última parte. Y bueno, pues creo que quedamos con eso, nada más, por favor. Y nos vemos, pues nos vemos más tarde, ¿vale? Más tarde. Sí, perdón. Solo tengo una pregunta. ¿Cuándo tenemos que subir ya los videos con las observaciones? Pues yo creo que ya sería más tardar pues para no llevar sustos, ¿no? El día domingo, lunes, ¿no? Para que podamos correr allí con el maestro Vladimir también. Y tenerlos en un equipo para que se vayan proyectando así, los vamos ordenando. De hecho, nosotros también generamos ese esquema de orden, descargamos, ordenamos, porque como se lleva, por decirlo de alguna manera, el programa y se va presentando, pues entonces para evitar sorpresas, ¿no? Y sí, en realidad, sí. Yo sí recomendaría tal vez hasta el lunes que lo suban, porque como hacemos un programa con la doctora, tenemos que checar los tiempos y como que ir ordenando también como por temas, ver cuánto van a durar, hacer como un programa estimado del tiempo que va a llevar, ¿no? Entonces, para que, y para que igual se los podamos enviar a los estudiantes bueno, principalmente a las maestras, ¿no? Que van a estar allí, para que tengan también como un programa previo, ¿no? Mínimo enviárselos el martes, tal vez, días previos a la presentación. Pues creo que pues ya nos vamos a ver hasta ese día, ¿no, doctora? Entonces, sí, yo creo que sí, a excepción de Miguel, que nos hace falta. Pero ya nosotros, cuando ellos carguen, ya veremos que atendieron las recomendaciones, ¿no? Cualquier cosa, nada más les mandamos algún mensaje por cualquier cuestión que vean. ¿No? En lo que hayan cargado. Sí, solicitaríamos también que todos pues que tengan conocimiento bien de lo que están de la cápsula, porque sí preguntan bastante los chicos. Bueno,
de los foros anteriores, sí hacen muchas preguntas, y a veces hacen preguntas así como que muy, de que cualquier cosita que vieron allí es de eso preguntan, ¿no? Entonces, ustedes se va a calificar esa parte también, la forma en que defienden su cápsula, ¿no? Algo también que iba a mencionar era que estaría bien que como grupo ustedes elijan tal vez a dos personas que ya tenga todas las cápsulas y que tenga pues buen internet y todo para que la pueda presentar de acuerdo al programa. Y pues si tal vez esa persona tiene algún problema, pues ya tienen como el plan B, ¿no? De otra persona que también tenga todas las cápsulas. De todos modos, en el Drive están todos y todos tienen acceso al Drive. Porque son cuestiones técnicas que pareciera que no pasan, pero sí pasan muy seguido. Siempre hay problemas a veces para presentar la cápsula, que no se escucha bien, y como que todos esos tiempos, como que generan ahí un poco de sí, de no ruido rompen la dinámica del programa, pero por eso mismo también nosotros tenemos que tener nuestra estrategia, y también por eso mismo tenemos que tener el material en un equipo, ¿no? Para que por cualquier cosa que a ustedes se les presente, pues ya nosotros proyectamos, ¿sale? Sí, igual en estos días que vamos a estar elaborando el programa con la doctora, por equipo les asignamos tareas, ¿no? Por ejemplo, tal equipo que se encargue de leer las preguntas, tal equipo que se encargue de proyectar, tal equipo que se encargue de tal vez tomar una asistencia, todas esas cuestiones. En la parte del foro, ¿no? En la parte de logística y todo eso. Y ¿sabe qué, maestro? Pues ya aprovechando la tecnología, pues lo transmitimos, ¿no? Sí, si estaría muy bien transmitirlo a Facebook. Mayor inconveniente, y si todos dan su aprobación, porque eso sí es importante, pues ya lo transmitimos en Facebook, como hicimos con el encuentro, porque eso da también sí, más me parece. ¿No? Y alguien puede estar a cargo del Facebook checando y viendo que están saliendo algunas preguntas y cosas de ese tipo, ¿vale? Bueno. Sí, pues, de acuerdo. Lo vamos platicando entonces. Ok, bueno, cuídense mucho entonces y pues ya, nada más quedo al pendiente de Miguel. Bueno, cuídense y seguimos atentos y atentas. Hasta luego, nos vemos. Final. Hasta luego, bye. Hasta luego, nos vemos. Bye.